para seguir acomodando un poco más las selecciones, ¿no? El Cardos que sí, en este caso seguramente va a ir en la jungla y termina siendo el Zion entonces para el carril superior. El Zion estará en las manos de Vizichachi, una selección mucho más defensiva. Sí. Los North quieren y Cersei la presión en esta parte inferior, quieren llevarse el mayor número de placas posibles. ¡Uy, se lanzó debajo de la torreta! ¡Ojo con el control de Koala! ¿Qué está haciendo North Keren sin destello? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso por parte de Splice? No tiene sentido lo que acaba de hacer realmente. Sabía que estaba en Nautilo. Estaba Nos quieren, dijo, esta partida hasta el momento no tiene sentido. ¡Listo! Enfrentarse en contra de Rez. A ver si es que lo puede dejar un poco de complicaciones. ¿Sale? Pega lo bastante. Deja bastante complicado. A ver si es que se lo puede llevar. Forzó el destello, de hecho, de inmediato. Definitiva de Cartus. A ver si es que el Rigue me acaba con la vida de Rez. Pero no, se alcanza a curar. Entonces con la naranja y eso lo mantiene en pie. La famosa naranja, salvando vidas desde tiempos inmemorables. Tiene teletransportación Rez para volver rápido a la línea, así que creo que no va a estar tan complicado luego del intercambio. Pero el destello sí podría terminar doliéndole eventualmente. Aparece Janna en la parte inferior del mapa. A ver si es que puede cortar el asesinato en contra de North Keren. Tiene destello ya para defenderse, pero no es suficiente. El tonel explosivo lo deja entregado a Lilve. Y se lleva otro asesinato más. El equipo aparece Kobe junto con North Keren desde el carril inferior para intentar asegurar este objetivo. Está en la parte inferior del mapa Lilve, que no tiene TP. Así que seguramente no va a estar la pelea por el Heraldo si es que J-Team quiere pelearlo. Así que me da la impresión de que lo van a dejar. Sí, lo van a dejar. Ahí viene Janna, a ver. A ver si es que lo pueden concretar porque estaba en la base también. A ver si es que Liv se puede llevar a... O sea, si es que se puede llevar a Liv. ¿Y qué pasaba con Janna? Mientras tanto, en el sector del Heraldo queda realmente crítico y termina cayendo. Fofo intenta llevarse a Cersei en el intercambio, pero no lo logra. El Heraldo... ¡Uy! Se alcanza a resetear. Tenía 7 vidas. Sí, le quedaba nada para que se lo pudiera llevar al equipo de Splice y ahora tiene que empezarlo todo de nuevo. Esto arruina en su totalidad el plan que tenía Splice, porque me parece que la idea era, después de conseguir esa victoria en ese escaramuz, llevarse el Heraldo, tirarlo a la parte superior y quedando atrás. Esperábamos quizá que lo sacrificara un poco, pero ha sido un panorama totalmente distinto en donde no se queda atrás. Cuidado con Kobe, cuidado con North Keren. Sí, viene llegando Fofo desde el carril central, así que está en complicaciones. Lo detienen completamente a North Keren. Queda en una mala posición, a ver si es que se planta agresivo. Está el daño de Kobe, desaparece en un instante. Ambos soportes, de hecho, terminan cayendo muy rápido en la batalla. El intercambio termina 1-1. Sí, caen casi al mismo tiempo, como lo vemos en los contadores, los soportes, pero queda solamente en eso. Alcanza con esa definitiva. Estaba cerca Janna, pero no había visión por parte del equipo de Splice. Sí, y otra vez, carril central, te dije, Rafita, vamos a ver, me parece, la acción, va a ser el carril a seguir. También es olvídate de eso. Uy, mira, no, ojo con Janna. Atentos que va directamente en la posición a North Keren. Tiene que utilizar el destello para ponerse en buena posición. Incluso fuerza su definitiva, pero no es suficiente para salvarse la vida. Se lleva del soporte los jugadores de J-Team y podrían ir ahora presionando el carril inferior. Reporten al soporte. Sí, complicado juego, definitivamente. 0-4 va. Es el único que se ha muerto, de hecho, por parte de Splice. Exacto, por eso lo decía. ¿Sí? Entonces, North Keren no ha tenido... Uy, Humanoid. Complicado con la visión encima y el daño por parte de la definitiva de Rez. Termina cayendo en el sector del carril central y también se van a poder llevar esta torreta en la parte inferior del mapa. Ya queda J-Team con una ventaja de oro, más o menos de un K también. Se complica la partida muchísimo para Splice por un par de jugadores. Ya no estoy seguro que esté tan marcada y que sea así. De hecho, me gustaría ver un poquito más adelante, a ver si nos ponen otra vez la gráfica para ver ahora cómo están, porque Lil B debería tener ahora la ventaja en comparación a Kobe. Uy, ahí van de nuevo en contra de Human en el carril central. Estaba Vizichachi, pero lo desaparecieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Humanoid? Nada que hacer. Desapareció en un instante en el sector del carril central y aparte de eso, J-Team se llevaba también a su unos segundos el dragón de las montañas en el carril inferior. Y J-Team está empezando a despertar y parece que cada vez se le va a poner más difícil la partida a Splice. Sí, y no parece. Se le está poniendo muy complicada la partida. Ventaja de Lil V en cuanto a estos objetos y que puede ser muy importante, o debería ser muy importante esa Kai'Sa. En el carril central, bueno, siguen peleando por el dominio de la visión. Quiere empujar a Splice, se quiere llevar esta torreta exterior. Vamos a ver si J-Team puede defender. Sí, cuidado, que se van a poder llevar la torreta. Mientras tanto, North Keren también prendía el acelerador. Viene llegando Janna. Desposición a Humanoid y junto a Cersei. Sé que llevan con la torreta. Ahora se adelanta con todo. Koala, muy bien. Le hicieron la pinta. Pasó de largo. Hizo un golazo Vizichachi entre medio de los jugadores de J-Team. Y ahora queda una mala posición. Mientras que en la parte inferior, Fofo sigue en persecución del resto del equipo. Se terminan llevando a Vizichachi perfectamente en la parte superior del río. Se siguen complicando las cosas para Splice. Los atrapan en el carril central. Iban a buscar la presión por esa torreta exterior.
J-Team lo lee bastante bien, espera que el resto de sus compañeros aparezcan, que el resto de sus jugadores estén en una posición buena y a partir de eso hacen una muy buena iniciación. No hay respuesta, conectan muy buenas cadenas de control en contra de los chicos de Splice y, como lo decía, y con eso atrapar mal posicionados a los chicos del equipo europeo. Vamos a ver entonces cómo logran hacer. De momento están preocupándose por el tema de la visión también, buscando presionar un poco más por el sector del carril central. Hay visión por parte de Splice, así que ellos también están un poco más tranquilos en el sentido de que saben de que J-Team en este momento no está haciendo la bonificación de balón. El daño en contra de Cersei, que eso también, ¿no? El Karthus que no ha estado tan participativo, que no lo hemos visto. Uy, Bicichachi. Sí, a ver si es que lo complican en doble cadena. A ver, mucho tiempo encerrado. Definitiva por parte de Rez, incluso por Sada. Ojo que Northgren se adelanta en contra de Rez. Termina retrocediendo todo el equipo de Splice. Y mientras tanto, Hanna con Lil haciendo su trabajo. Van directamente en contra de la bonificación de Barón. Y ahora tienen con el 50% de la vida. Human intenta responder. Se encuentra con Fofo de frente. Creo que no llega a tiempo. Ahí está. No. Y ahora va a quedar entregado con la teletransportación. Bicichachi tiene que correr como puede ahí. Está el Requiem por parte de Cersei haciendo su trabajo. Van a poder llevarse tranquilamente a Rez, pero no es suficiente o no fue suficiente para detener la bonificación del Barón ni Beamen, que se lleva el equipo de J. Un Barón importante para ellos al final. Bueno, Rez estaba muy sobreextendido, estaba peleando en contra de ellos. También hay que recordar que hay un Karthus en esta partida, que la misma Tristana puede seguir creciendo. Digo, enfrente tienes una Kai'Sa, que también es un acarreador, pero el tema del Karthus puede ser muy importante y es también por lo que Splice está buscando ganar tiempo. Para al final tienes a un Sion, tienes una línea frontal muy confiable que va a estar iniciando junto con la Leona, metiendo el control de masas. Si pueden encontrar esa posibilidad, esa pelea de equipos que les pueda dar el espacio para que Kobe, Humanoid y Cersei hagan mucho daño, ahí podría estar la forma en la que lo podrían, en la que le podrían dar vuelta a eso. El gran problema es que, bueno, en todo momento la LeBlanc va a estar buscando. Si es que no estaba Humanoid, se acaba la oleada, o sea, se acaba la limpieza de oleadas y podría haber entrado sin bonificación de Barón directamente el equipo de J-Team a la base y poder por lo menos cobrarse un inhibidor. Vamos a ver entonces si le resulta ahora a Splice. En este momento ya está por el todo nada, básicamente. Sí, sí, no tienen de otra. No tienen de otra. La partida no ha sido óptima para ellos. Cuidado. Ahí va Northgren a ver si es que se puede agarrar finalmente a Fofo. Falló la definitiva. Está queda muy entregado adelante. Ahora Northgren muy adelante. Recibe bastante daño. Se adelanta con todo la Kai'Sa. Lil casi se lleva. Intenta responder Bicichachi, que también está solo contra el mundo en estos momentos. Human, y mientras tanto, intenta responder con un poco de daño, pero no alcanza a darle a nadie. En la parte superior, Kobe podría terminar cayendo. Cuidado que se acaba aquí. La vida de la Tristana, se acaba el daño de los jugadores de Splice. Human y solamente queda para intentar hacer lo imposible. Requiem, que no tiene el impacto que debería tener un Karthus en este momento, y le da el pie para que J-Team pueda ir directamente por la bonificación del Barón. Sí, que van a buscar con todo este Barón, el tercer Barón para ellos. Rafita, sin problemas, no hay respuesta de Splice en este instante. Barón, y véanme, a favor de J-Team. Fofo, mientras tanto, buscaba a Human y lo mandan directamente a tener que darse la vuelta larga hacia la base. Está el dragón ancestral, ¿eh? Lo podría sacar también J-Team, si es que así lo quiere. De momento, con mucha ventaja. Y está entre medio de la jungla también Humanoid, pero se va a alcanzar a retroceder a la base a tiempo. Lo que sí no está a tiempo el equipo de Splice es defender este dragón ancestral. No hay nada que hacer para ellos. Kobe no está, no está disponible, está todavía en el contador para regresar a la partida. Cae el dragón ancestral. Ambas bonificaciones, las más importantes del juego, ya son de J-Team. Y con esto, Rafa, con esto podrían estar sentenciando esta partida. Una diferencia. No lo hacen así, quieren llevarse los tres inhibidores. Sí, vamos a ver si es que lo logran entonces por la parte superior. Se viene la presión. Uy, Northgren podría terminar cayendo. Fuerzan a utilizar su cronómetro para mantenerse en pie, pero termina cayendo de todas maneras. La torreta crítica en vida cae también. Se que abre el espacio para que pueda entrar con toda la fuerza J-Team. Debajo, dentro de la base de los jugadores de Splice. Se llevan a Humanoid también. Bicichachi intenta responder. Reiki por parte de Cersei, que no deja a nadie crítico. Cersei solamente queda un poco más complicado, pero por el daño de Kobe. Se adelanta Fofo también para controlar el daño en contra de esta Tristana. Bicichachi de línea frontal logra resistir lo suficiente para mantenerse en pie. Kobe, que puede llevarse un asesinato, podría terminar llevándose un poco más. A ver si es que lo logra finalmente. Solo se lleva uno de momento. Sí, se llevan un asesinato, pero es importante porque alcanzan a defender, aunque los tres inhibidores están abajo. Cersei no puede hacer tanto para poder frenar el empuje de la parte inferior. Alcanza a caer también una de las torretas del Nexo. Son 10 las que tienen en estos momentos J-Team, que muy probablemente, Rafa, van a hacer un minuto para que llegue ese cuarto varón de la partida. Y ahora sí terminar por frenar esto. Aquí lo importante es que, más allá de las buenas iniciaciones, de la forma en la que terminan atrapando a los jugadores de Splice, aún tienen esperanza. Es mucho el daño que está haciendo Kobe. Humanoid ahí lo desaparecen también. Lo atrapa bastante bien Hanna junto con Koala.
y las cosas se complican. Pero el problema es Kobe. Mira todo el daño que puede hacer Kobe todavía. Cómo se recupera, cómo va hacia adelante, cómo Bicicachi sigue dándole muchísimo tiempo. Ahí, todo el daño que puede hacer. Se lanza hacia adelante, Koala cae. El daño de nueva cuenta en contra de Fofo, que tiene que retroceder. Realmente complicada ya la situación para Splice. Se pudo defender al menos la base, pero perdió los tres inhibidores. Se dio una presión gigantesca con super súbitos en estos momentos. Y como tú lo mencionabas, ya ahora faltan 30 segundos para que aparezca el siguiente varón. Definitivamente Splice no puede salir de su base. De hecho, si sale de su base y no logra presionar las líneas de buena manera, va a terminar con millones de super súbitos en contra de la única torre que queda en pie del Nexo. Exacto, que solamente les queda una torre del Nexo y va a forzar. JT es lo que va a hacer. J-Team es lo que va a hacer. Va a forzar una pelea fuera de su base porque quieren hacer el mayor tiempo posible porque saben que ya sea consiguiendo el varón o con el empuje de las tres líneas, podrían conseguir esta partida. Sí, de hecho ya van cuatro super súbitos por la parte inferior del mapa, amenazan en contra de la torre. Splice inicia el varón, va a recibir un poco de daño. Mira Rest, mira Rest, ojo. Ahí va, ojo. Va con la teletransportación hacia el carril inferior. Quiere terminar esto Rest, a ver si es que puede no tener. No puede regresar. Atento con el daño en contra de North Karen, desapareció y hacerse en un instante. A ver si es que el Reykjavik termina haciendo Kobe. Un poco de complicaciones para el equipo de J-Team. Kobe pero parece Rest. Que no. Fofo mientras tanto queda un poco herido, pero va ahora todo el daño en contra de Bicicachi. Rest intenta hacer lo imposible, pero llegaba en posición Kobe para poder defender la base. El problema es que el resto del equipo empieza a caer. Solamente queda Humanoid de la pelea, dispuesto todavía a defender el avance de los jugadores J-Team, pero parece que tiene los días contados. Un golpe más. Incluso los súbitos se van a hacer el trabajo. Fofo se adelanta, se lleva al asesinato. Y ahora está solo Kobe en contra del mundo, que tiene que hacer lo imposible para defender su base. No va a poder. Parece que no va a poder, justamente. Se viene todo el avance de los jugadores de J-Team, que se van a llevar este punto. Y van a quedar entonces 2-1 en el marcador al final de la fase de ida del grupo B. Victoria para el campeón de la LMS, que con esto cierra la fase de ida de este grupo, un J-Team que lo hizo bien, dio la sorpresa en contra de FunPlus Phoenix y eso le vale para estar 2-1 en este momento, para buscar también la clasificación, poderse colar junto con FunPlus Phoenix, se ponen ambos equipos a la cabeza para buscar el pase a la siguiente ronda. Veremos qué pasa con Splice y con GAM para la fase de vuelta. Exactamente. La verdad es que fue una partida que, con la ventaja que tenía en un momento J-Team, lo pudo haber terminado mucho antes. Al final, ¿no sacaron el cuarto varón o el quinto varón de la partida? Sí, cuarto. Sí, creo que era el cuarto. No lo sacaron, pero aún así fue lo que terminó dando la victoria a los jugadores J-Team, porque Splice estaba forzado a tener que ir a defender ese varón. Exacto, era el todo o nada. Y al final, termina pasando la cuenta la presión de los tres inhibidores. Buen trabajo por parte de J-Team, entonces. Que